días, good morning. ¿Cómo están? How are you? Well, let me make briefly the 3 points this morning. Yes. First, I would like to express my deepest condolences to the families and the government of Niger for the attack on West Niger. It's a matter of great concern that these attacks have become increasingly frequent in the 3 border area of Niger, Mali, and Burkina Faso. So my condolences to the families of those who were killed. In a few moments, we will have the election of the vacancy in the International Court of Justice. As you know, it is a dual election, so we are coordinated with the General Assembly, and we'll see if the election takes place in the first round or we need to go to some other rounds. But we are prepared and well coordinated, so that will take place in a few minutes here at the Council and at the General Assembly simultaneously. And we have convened for this afternoon to a meeting of the Council together with the group of A3+1 and Ireland to review what the situation is in Ethiopia, which again, it's a matter of great concern for the Council. So those are the activities that we have scheduled for today. Ambassador, who will brief this afternoon at the Ethiopia meeting? The Assistant Secretary General Marta Pobi will be the briefer. And we are still expecting who else will be on behalf of the African Union. And what's the status of the statement that the Council is working on? Or can we expect it before the meeting? It's hard to tell. Ireland and the A3+1 are working on a press statement. So we'll see how that goes this morning. What's the problem getting it? I mean, it should be pretty straightforward. Why the delay? No, there's no delay. I think we are on time. We will review it this morning. Entonces, embajador, estamos ya listos para la próxima semana la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá alguna, digamos, sesión de consultas adicional con el Consejo de cara pues a la visita del presidente la otra semana? El Consejo ya acordó, obviamente, que se revise el tema. El presidente López Obrador va a estar en Nueva York menos de 24 horas. Tiene una agenda muy puntual. Se va a reunir con el secretario general, Antonio Guterres, y después va a presidir la sesión del Consejo. Y después se regresa a México. Así que será una visita muy rápida. Va a grabar también un saludo para los connacionales, para los paisanos, que tienen muchas expectativas, y les va a enviar un saludo que será videograbado desde aquí, desde el Consejo de Seguridad, y seguramente va a circular profusamente entre la comunidad. Do you expect the president to discuss with the secretary general the issue of the migrants, the caravan at the border here in the United States and also like in the Central America? As you know, there is no a prefixed agenda on those meetings, on those bilateral meetings, but certainly it's one of the issues that mean. So probably after the meeting, we will be able to share you what the points were. Sabemos que México, a título nacional, ha sido uno de los promotores de la igualdad de la vacuna y de las medicinas de COVID-19. Sabemos que Pfizer hoy anunció la posibilidad de esta pastilla de COVID y la OMS dio una nueva vacuna de emergencia. ¿Cree usted que esto es un tema que debería ser tratado de manera más amplia y que haya la posibilidad de que estas medicinas puedan tener más acceso a muchos más países y que este es un tema a la larga para muchos de paz y seguridad, teniendo en cuenta que si no hay vacunas, los casos seguirán aumentando? Sí, yo estoy cierto que el tema será tocado en la sesión del próximo martes, toda vez que el tema general es la exclusión, la desigualdad, como factores que pueden afectar la seguridad internacional. Y creo que el ejemplo más reciente que hemos tenido con la pandemia de exclusión y de desigualdad son las vacunas.
De manera que me parece que será ineludible que el asunto se vuelva a revisar, y qué bueno que en el Consejo de Seguridad se vuelvan a revisar estos temas. Ha sido la posición de México desde un principio y pensamos que hay que seguir insistiendo, no solamente para poder salir de esta pandemia, que no hemos salido, sino para tener claramente los precedentes que se van a requerir para las futuras pandemias que seguramente se van a presentar. Así que si hay un tema de desigualdad y de exclusión hoy en el mundo, son las vacunas contra el COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias.